Sergio responde muy natural cuando se lo preguntan. Hace poquito pues estábamos en la peluquería y el peluquero pues le comentó que le iba a gustar mucho el peinado a su mamá cuando lo viera. Él le dijo, yo no tengo mamá, yo tengo papi y papá. Él lo tiene muy claro y no tiene ningún problema, no lo dice como con miedo ni tristeza, todo lo contrario, lo dice súper orgulloso. Soy Óscar. Yo soy Vicente. Y somos los padres de Sergio. El querer formar una familia me entró a mí primero el gusanillo. Nos casamos en julio del 2009. Sí. Y en enero del 2010 ya empezamos con los trámites de la adopción. Yo en mi caso no estaba tan preparado para ser padre, pero como sabía que era un proceso largo, pues dije, pues bueno, vamos a empezar con el proceso y ya vamos viendo. El proceso duró 6 años, llegó 6 años después Sergio a nuestras vidas, entonces ahí ya sí que teníamos el mismo nivel de deseo. Exacto. De ser padres totalmente. Me llamaron a mí, yo estaba en el trabajo, vi una numeración de estas larguísimas y ya me temblaban las piernas. Éramos padres de un nene de 1 año, aquello fue maravilloso. Al principio, en la palabra adoptado, o sea, no sabía el significado, pero queríamos que se introdujera en su vocabulario, que él la escuchara mucho y luego ya pues con el tiempo pues le iríamos explicando todo un poquito. Tenemos un cuento hecho con fotos suyas reales que se titula Esta es mi historia. Entonces él se sabe toda su historia a modo de cuento, él lo sabe. Nuestro objetivo es darle las herramientas para cuando le digan, quizás de forma peyorativa, eres adoptado, él pueda responder y decir, ya lo sé, ¿y? Hemos hecho un vínculo ahí muy, 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 muy fuerte, aposta, para que él estuviera, pues, seguro. De la, que tiene una familia y que somos nosotros su familia y vamos a serlo para siempre. También hay que sumarle a la condición de adoptado que tiene 2 papás. Recuerdo, por ejemplo, el primer año de cole. Bueno, venían y nos preguntaban a nosotros. Sergio no tiene mamá. Claro, les llamó mucho la atención. Lo que hacemos nosotros mucho es estar muy participativos en el colegio. Por ayudarle, que lo vean normal. Hace poco, una mamá de un compañero de clase me dijo, qué fuerte, mi hijo me ha dicho que quiere 2 papás como los de Sergio. Eso es lo bonito de los niños, que ellos tienen la mente en blanco, los prejuicios se los creamos los adultos. La conciliación familiar la llevamos fenomenal. La llevamos muy bien. Yo tengo una reducción de maternidad, entonces, bueno, pues con eso nos hemos podido acoplar un poquito los turnos y estar siempre con él. Claro, se llama reducción de maternidad, entonces todos estos nombres sí que hay que cambiarlos. Hay que cambiar muchísimas cosas aún. Cuando fuimos a inscribir a Sergio en el colegio, nombre de la madre y nombre del padre. En los baños públicos íbamos a un centro comercial y los cambiadores de bebés solo estaban de la señora. Exacto. Nosotros dentro de lo que podemos, pues intentamos ir a los sitios a hablar y decir, mira, nos ha pasado esto y nos gustaría que lo cambiarais. Todas las barreras que encontremos, aunque sean pequeñas barreras, pero vamos a seguir luchando.